Francisco Borja renunció a su inmensa riqueza, a su poder y a los privilegios de noble español para entrar en la Compañía de Jesús, donde su experiencia lo elevó a la autoridad, hasta ser tercer general de la joven compañía. Hijo mayor del tercer duque de Gandía, Borja había nacido en el palacio que la familia tenía en Valencia. Su bisabuelo por parte de padre era el papa Alejandro VI y el abuelo de su madre era el rey Fernando el Católico. Como otros jóvenes de la nobleza, había sido preparado para la vida de corte y en 1522 lo habían nombrado paje de su prima Catalina, hermana del emperador Carlos V, que le volvió a invitar a la corte una vez que terminó 3 años de estudios de filosofía. Borja fue general de la compañía durante 7 años y se dedicó a revisar las reglas de la compañía, a extender las misiones de la India y las 2 Américas y cuidarse del crecimiento de la joven orden religiosa.